Gracias. Primero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidos porque no es su cultura. ¿Qué hicimos? Le apostamos a los proyectos de ecoturismo como el chiflón, las guacamayas, la producción de café orgánico, de ciertos productos para que la gente realmente pudiera trabajar en las condiciones que quería. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que entender las culturas, pero tampoco, si el sureste no tiene gas natural, no va a llegar Tesla, aunque el presidente quiera. Y si no desarrollamos capacidades en los jóvenes, creando universidades de diferentes disciplinas, creo que es imposible que el sureste salga adelante de la manera como quisiéramos. Necesitamos apostarle a la educación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Xochitl Gálvez.